Bienvenidos niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a Prende Tele. Hola Luqui, ¿cómo estás? Hola Belu, hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro programa de Prende Tele. No saben lo contento que estamos y lo intrigados porque llegamos y nos encontramos con toda esta decoración hermosa. ¿Vieron qué hermosa? Miren los banderines, todo lo que hay. Está muy hermosa nuestra salita hoy, Luqui. Pero nos preguntamos por qué celeste y blanco, si ya pasó el 25 de mayo. Claro, ya no sabemos muy bien qué festejamos, pero algo hay, un festejo hay, me parece. ¡Belu! ¿Qué? ¡Mirá! ¿Qué es eso? Acta de independencia. ¡Wow! ¿Qué será esto, Belu? No tengo idea. Ustedes en sus casas, ¿saben qué será eso? Belu, ¿qué te parece si hacemos, como siempre, y llamamos a la seño? ¡Qué quizás buena idea! Quizás ella tenga la respuesta. Tienes razón, busquemos el libro mágico. ¡Libro mágico! ¡Libro mágico! Para los que no saben, les contamos que, diciendo tres veces la palabra seño, ella aparece como en un truco de magia. Pero siempre, siempre hay que abrir en la página. ¡Ay! A ver, acá. Ya está marcadito. Mucha energía. Eso, tienen que ponerle mucha energía. Ustedes mandarnos mucha energía desde sus casas. Contamos hasta tres. Decimos tres veces seño y... La seño tiene que aparecer. Así es, vamos. Uno, dos, tres. ¡Seño, seño, seño! ¡Hola, seño! ¡Hola, seño! ¡Belu! ¿Cómo está? ¿Cómo los niños y familia en sus hogares? Besos voladores. ¿Cómo están? Hola, Ele. Hola, Ele. ¡Qué maravilloso! Tiene una escarapela. Tiene una escarapela. Sí, igual que nosotros. Nosotras. Ele está preparado para el 9 de julio. Después le voy a contar. Ah, 9 de julio. Qué hermoso que está esta sala. Yo, qué linda. Qué maravillosa. Seño, tenemos muchas preguntas, seño. Sí, muchísimas preguntas. Voy a responder... Pero primero, sí. ¿Qué tenemos que hacernos? ¿Qué tenemos que hacernos? Nos tenemos que lavar las manos. Ah, muy bien. Chicos, en sus hogares pueden ir a lavarse las manos, porque antes de realizar cualquier actividad, ya saben que por el coronavirus nos debemos lavar las manos. Vamos con un videito de la señora Lía y le mandamos un besito a la señora Ana. Eso, ¿parece? Nos vamos a lavar las manos con la señora Ana Lía. Lavarse las manos es muy importante para el cuidado de nuestra salud. Para poder recordar los pasos del lavado de manos, inventé un juego con las palabras. Primero, mojo las manos. Después, coloco jabón y los animales salen a pasear. 5 caracoles, otros 5 más. Una mariposa vuela sin cesar. Y las hormiguitas en fila se van porque el oso hormiguero las quiere atrapar. Este paseo vuelve a comenzar. Cuando lavo mis manos, lo escucharás. Se repite 2 veces y ya está. A enjuagar, manitos limpias. Y a secar. Ahora, a jugar con las palabras y las manos para recordar. Con las manitos limpias, les digo, hasta la próxima. Ya tenemos las manos súper, súper limpias porque recuerdes que nos estamos cuidando del coronavirus. Señor, ¿y ahora? ¿Qué pasó? Las preguntas. Bueno, ahora, como ya nos lavamos las manos, puedo responder. ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede? Que tenemos un montón de dudas porque vinimos. Primero encontramos toda nuestra salita muy decorada, muy maravilloso, hermosa. Maravilloso. Y después nos encontramos con esta acta, señor, que no sabemos muy bien qué es. Muy bien. Acta de independencia. Pero solo dice eso. No sabemos bueno, muy bien qué es. ¿Me podés tener a Ele? Sí. Y yo voy a ver. Me encanta que Ele venga conmigo. Luquis, te cuento y le contamos a los niños en sus hogares que esta es... El acta de la independencia. Pero no nos vamos a apresurar. Más adelante les voy a contar de qué se trata esto que encontraron. ¿Sí? Sí, Ele y yo estamos muy intrigados, señor. Parece muy antiguo. A ver. ¿Saben qué? ¿Qué? Para que podamos informarnos mejor, ustedes saben que en los libros están todas las respuestas. O casi todas. Yo tengo un libro... También como ustedes, mágico, que ahí podemos informarnos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, niños en sus casas? Voy a buscar. ¡Qué divertido! ¡Qué lindo, señor! Me encantan los libros mágicos. ¿A vos, Ele, te gustan los libros mágicos?
¿sí? Sí, saben que hay libros de cuentos, pero también hay libros de historia que nos informan sobre hechos sucedidos en el pasado, ¿sí? Así que voy a ver, como esa acta está de muchos años, por lo que veo, voy a ver qué respuesta podemos encontrar en este libro. ¡Wow! ¡Una casita! ¡Una casita! ¡Mira, Ele, una casita! ¡Qué bueno! ¡Miren, niños en sus hogares! ¡Qué hermosa casa! ¿Qué significará? Y miren todos los papelitos que cayeron celestes y blancos. Hay algo escrito. Dice, primero, festejamos que fuimos libres un 25 de mayo de 1810. ¿Se acuerdan? 25 sí. de mayo, claro. El día que hicimos las escarapelas en el programa. Es verdad. Y también dice, 6 años después, el 9 de julio de 1816, se declaró la independencia en el Congreso de Tucumán. Por eso hoy nos preparamos para festejar el 9 de julio, el Día de la Independencia. ¡Claro! ¡Qué importante! ¡Qué bueno, señor, saber todo esto! Recuerden que todos estos contenidos y muchísimos contenidos más los van a encontrar en nuestra aplicación, que es www.le.chaco.gov.ar. Con ayuda aún mayor pueden ingresar. Y ahora también, Luqui, señor, les cuento que tenemos la aplicación. ¡Buenísimo! Tenemos una aplicación que pueden descargar en cualquier dispositivo con Android. Qué bueno es tener siempre un libro de historia. ¿Vieron qué importante? Muy importante. Señor, yo les quiero contar a los chicos y a las chicas que también contamos con redes para que nos muestren las tareas que están haciendo o lo que quieran compartirnos, que son @elechaco. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. Mándennos que queremos ver qué están haciendo. Qué bueno, qué lindo, qué hermoso día, me encanta. Es un día festivo también. Prepárense en la casa para festejar. ¿Y qué vamos? Eso, es un día festivo, pero ¿para qué vamos a necesitar para festejar? Nada, hoy solo necesitamos tener muchas ganas para jugar. Vamos a jugar con los hechos sucedidos en 1816. ¡Qué divertido! ¡Qué bueno! Entonces invitamos a la familia para que juguemos todos y todas juntos y juntas. Eso. Vamos a un recreo, pero antes vemos un micro de nuestra amiga Eva que nos mandó este video hermoso. Soy Eva Iris. Voy a hacer gimnasia. Seguimos con Prendete a LE y espero que tengan el cuerpo listo para estos juegos, para seguir aprendiendo sobre la Declaración de la Independencia. ¿Estamos listos, LE? ¡Listos! Estamos listos, señor. ¿Qué más? Bueno, pero antes tengo que hacer algo. ¿Qué? LE me pidió que por favor aclare que él habla con todos,
que no solamente habla con los niños, con Luca, con los niños, con los padres, con los camarógrafos. Con todos y todas. Con todos sí. y todas. ¡Qué lindo! Estaba ofendido porque yo dije que solo con las señas. Claro. Aclarada esta cuestión, vamos a jugar. ¿Qué les parece? Me encantó, señor. Pero antes de jugar... Sí. ¿Qué? Nos vamos a preparar, porque estamos festejando el 9 de julio, con una maravillosa poesía. ¿Sí? ¡Qué lindo! Los niños en sus casas y ustedes me ayudan. Perfecto. ¿Bien? Estamos listos. Les voy a entregar una tarjetita, porque Bien. Como no les avisé que tenían que estudiar, claro. se los traje preparados. ¿Sí? Claro, así leemos. Eso, no nos aprendimos ningún poema nosotros. Nunca. Ah, claro. Muy bien. Una pequeña poesía. Lucas. Yo. Muy bien. Belu. Sí, yo. Y mi parte. Yo comienzo, luego sigue Belu y termina Lucas. ¿Qué les parece? Perfecto. Entonces, nos preparamos para poder jugar con los sucesos del 9 de julio. Vamos. ¿Estamos? Vamos. Muy bien. En Tucutucutucumán, algo pasa, ya verán. Tucutucu, unos vienen, tucutucu, y otros van. Tucutucu, caballito, vamos para Tucumán. Tucutucu, falta poco, Tucumán. Desde todas las provincias marchan para Tucumán. En caballo y en carreta, tucutucu llegarán. Tucutucu canten todos, tucutucu Tucumán. Tucu por la independencia, tucu por la libertad. ¡Buenísimo! ¡Qué hermoso poema, señor! ¡Qué poema! ¿De quién es este poema, Luqui? Este poema se llama Tucutucu y es de Alejandra Erbit. ¡Ah! Muy bien, le damos gracias a su autora. Así Muy es. Muy bien, Luqui, permitime. Me permito. Gracias, vamos a guardar. Muy bien. ¿Les gustó? Nos sí. encantó. A los chicos en sus hogares, a su familia, buenísimo. Voy a dejar eso por acá. Sí. Y ahora sí, ¿y ahora? Preparamos los cuerpos ¡Ay! Para jugar. Así es. ¿Qué ¿Y a qué será que vamos a jugar? No. ¿Usted dirá? Usted dirá que aquí jugamos. Piensen, imaginen. Me parece que deberíamos, por ejemplo, emprender un viaje hacia Tucumán sí, para claro. firmar el acta Ir de hasta la casita, bueno, Y les voy a contar qué casita y qué sucedía ese día en esa casa. ¿Qué, ¿Qué les parece? ¡Ey, su sueño! ¡Qué lindo! ¡Qué interesante! Bien. Y vamos a viajar hasta Tucumán. Hoy, Lucas, ¿cómo viajamos hoy? Hoy en auto, en colectivo, en avión y estamos en un ratito en Tucumán. Ajá. Qué lindo. ¿Y antes cómo será que se viajaba a Belu? Antes me parece que se viajaba en carreta, en caballo. ¿Qué claro, más, profe? Porque señor. Hace muchos años no había estos medios de transporte que tenemos hoy. Ah, no, se claro. manejaban en carreta, a caballo. Y bueno, esos hombres, ¿saben quiénes eran? ¿Quiénes? Los congresales llegaron a Tucumán de muchas provincias. ¿Llegaron para qué? Para poder firmar ese papelito tan importante que vimos al principio, que es la Declaración de la Independencia de nuestra República Argentina. Entonces hay que emprender un viaje hacia Tucumán. Sí. Sí, señor, ¿por qué no jugamos y viajamos hasta Tucumán? ¡Yo quiero Dale, viajar! ¡Yo también! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, buenísimo! Lucas, ¿cómo podemos hacer? ¿Te parece? ¿Listo? ¿Eh? Sí, estoy bueno, lista. Lucas, ¿vos sabés qué podés... ¿En qué podés viajar? ¿En qué? ¿En el E? No, ¡Ay, no! Podés viajar en estos tiempos en auto, colectivo o avión. ¿En bueno, qué querés viajar? En auto. ¡En auto! ¡Excelente! Y Belu, te propongo a que ver, vos a ver. Viajes en el tiempo y viajes a caballo. ¡Qué lindo! ¿Qué señor, voy a tener doble viaje. Viajo Eso. En el tiempo y aparte me voy hasta Tucumán. ¡Me Los encantó! Los chicos en sus casas pueden buscar sus autos, sus sí. caballitos. ¿Sí? Mira, acá nos prepararon Dale, todo para jugar. Para jugar. Mira Qué este caballito. Bueno. Mira este auto que enorme le entra Me encanta este caballito. Vamos a hacer primero un viaje rápido. Sí. Lo vamos a hacer en auto. Ah, ¿Sí? A vamos. La una. Claro. A las dos y a las tres. Buen viaje. Chao, nos vemos en Tucumán. Chau. Buen viaje. Rápido, rápido, rápido. El auto anda rápido. Buen viaje, Luqui. Y Luquis. Y Luquis llegó rapidísimo, rapidísimo a Tucumán. Claro. Pero si nos vamos a 1816, Belén, como lo hizo
como lo hicieron los congresales? Sí. ¿Cuánto tardarán, señor Belu? Me parece que tardarán como... Vamos a caballo. Un viaje. ¡Chao, señor! ¡Chao! ¡Me voy para Tucumán! ¡Chao! Los congresales, que hoy los conocemos como diputados, viajaron hasta Tucumán y se encontraron en esa casita que vimos, que hoy llamamos la Casa de Tucumán. ¡Qué lindo, señor! ¡Qué lindo viaje! Y allí estuvieron todos. Estamos ¿saben en Tucumán? ¿Cuántos congresales viajaron desde las diferentes provincias? Muchos. Muchos. 33 representantes de las provincias. ¡33! Nuestro país no era, no se llamaba así como ahora Argentina, ¿sí? Ah. Y el territorio era más grande. Así que vamos a firmar el acta como aquel día lo hicieron los diputados. ¡Eso! Dale, muy bien. Lucas, ¿de qué provincia podés ser el representante? Yo quiero ser el representante de Tucumán. ¡Muy bien, Lukis! ¿Y vos, Belu? Y yo puedo ser de... Chaco no estaba todavía, no todavía ahí. No. ¿Salta? Cualquiera. Entonces yo firmo porque quiero una nación libre e independiente. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! ¿Y ahora? Sí. Para declararnos totalmente independientes, ¿de quién? ¿De quién? De España. España, ¿se acuerdan? Sí. Yo les traje preparado una actividad, juego, que nos declare independientes de España. Totalmente libres. Lucky, libres, independientes. ¿Querés dejar tu acta y a Ele, qué te parece? El acta firmada. Es y vamos muy a contarle a los chicos que vamos a ser independientes en este juego también. Ah, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer, vamos señor? Vamos a traer, muy bien. ¡Ay! Ah, sacamos estas banderitas. Sí, sacamos. Muy bien. Con cuidado porque son banderas. Ah, son banderas. Este es el país, España, del cual queríamos ser independientes. ¡Claro! Y esa es nuestra bandera, Belén. Nuestra bandera Lukis, de Argentina. Te invito a que te pongas acá. Sí. Y que entre los tres, bueno, declaremos la independencia como en 1816 de nuestra querida República Argentina. ¡Vamos! ¿Qué te parece, vamos, Lukis? Contamos hasta tres. Eso. ¿Sí? Uno. Dos. Tres. ¡Somos, sí, somos independientes! ¡Somos independientes! ¡Bravo! ¡Somos independientes! ¡Chao, España! ¡Chao, España! ¡Chao, chao, chao! ¡Se fue! ¡Qué bueno! ¡Somos independientes, Belu! ¡Eso! ¡Qué genial, Lucky! ¡Qué bueno! ¡Excelente! Por eso, todos los 9 de julio, sí, festejamos el Día de la Independencia de nuestro querido país. ¡Qué bueno, ¿sí? señor! ¡Qué lindo, señor! Gracias. ¡Muchas gracias! ¿Saben? Sí. ¿Quiere decir algo más? No, ¿saben por qué es importante ser independiente? Le vamos a contar a los niños que en sus hogares también pueden aprender a ser independientes, atándose los cordones, poniéndose solo su campera, sin la ayuda de la mamá y papá. Bien. También podemos. Qué lindo para que los chicos y las chicas nos muestren cómo han llevado adelante esta independencia o lo que quieran mostrarnos lo hacen en @elechaco. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Eso, y recuerden que también tenemos un montón de contenidos, juegos, actividades y demás en nuestra plataforma que es www.ele.chaco.gov.ar. Recuerden que pueden descargar la aplicación a cualquier móvil que tenga Android. Muchísimas gracias, señor. Gracias, señor. Bueno, me despido. Espero que les haya gustado. Nos encantó esta la actividad. Historia. Me despido de los niños. Pero antes, quiero pedir un favor. ¿Puedo, sí, mandar un saludo? Sí. ¿A quién? A la sala A de primer grado de la escuela EP 117 de la señora Yamila y sus pollitos. Saludos. Beso a un todos besito los niños. A la seño y a la salita. Y nosotros nos vamos a un recreo, pero antes nos quedamos viendo un micro de Pia. Ya volvemos. Chau, chau. Muy bien. A ver qué dice el cuentito. Entonces, Braulio está preparando su fiesta. ¿Esto cómo se llama? Guirnaldas. Con las guirnaldas. Entonces comenzó a aplaudir porque era su cumpleaños.
Bien, amigos, era la vaca Flora, el perro Toco y después la tatúa como una tatúa de esta. Entonces, qué bien va la Toco. Y mira, hizo unos tazos muy nuevos. Entonces, qué linda Flor, pero ¿qué es este regalo? ¿Qué será? ¿Qué será? Es hora de cambiar. Era una torta. Pensé que me trajeron un regalo de juguete, un ratón, una tortuga. ¿Cómo le cantaron? Y seguimos con Prendete a L.A. y espero que estén preparados y preparadas porque tenemos una invitada súper especial. ¡Una súper invitada! Así es. ¿Quién es Luqui? ¿Quién es Belú? ¿Quién es la Seño Claudia? ¡Hola, Seño! ¿Cómo anda? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Vio qué linda nuestra salita? ¡Sí, sí! ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan, chicas? Muy buenos días y muy buenas tardes, ¿no? Así es. Ahí estamos. Buenos, buenos. Buenos, buenos. ¿Cómo estás, Seño? La esperamos ansiosa. Estoy muy bien. Estuve escuchando lo que conversaban con la Seño. Aprendimos un montón. Sí. Qué fecha tan interesante. La fecha de la independencia de Argentina. Y cuántas cosas saltan en esa independencia, ¿no? Muchas. Claro. Bien. ¿Será que nosotros somos independientes en la casa? Para pensarlo. Para pensar eso. ¿Será o no? ¿Será? Porque hay muchas formas de independencia. Claro. Desde el cuerpo de una, de uno, y así para el que está al lado, para la que está al lado, y así, y así, y así, y así, hasta que se hace un país grande, grande, de muchas personas que queremos ser independientes. Claro. Todos y todas. Ahí estamos. Entonces, yo estaba escuchando que ustedes... ¿Llegaron en qué? ¿En qué llegaron? Emprendimos un viaje. Eso. Fuimos a Tucumán. Sí. ¿Estás cerca o está lejos? Está lejos. Está medio lejos. Lejos. Yo tardé muchos días, señor. Sí, ¿por qué tardaste tantos días? Porque me fui a caballo. Ah, yo me fui a caballo a Tucumán, señor. ¿Y vos? Yo me fui en auto con él y llegamos muy, muy, muy rápido. Qué bueno eso. Fue un viaje. A ver, si yo... Sí. Estaba en la época de Belén. ¿Puede ser que eso tenga que ver con la época? Y sí, me parece que sí, porque tuvimos que parar muchas veces a que el caballo descanse, a yo a dormir, a comer. Muy bien. A ver, ¿solamente se trasladaban en caballo? No, aprendimos que también se trasladaban en carretas. En carreta. ¿Y qué más? ¿Puede aparecer la caminata ahí? Sí. Claro, había mucha gente. Claro. Mucha gente. Caminaba muchas distancias. Entonces, si yo voy en auto, el cuerpo está como bien, está relajado. Claro. ¿Está cansado el cuerpo? No. No. Ahora, si voy a caballo. Y yo me cansé un poquito, señor. Yo tenía que hacer como parates porque estaba. Sí, como esos saltitos del caballito. Esos saltitos de caballito. ¿Y si vamos caminando? ¿Cuándo caminamos? Si vamos a caminar largas distancias, el cuerpo está así como. ¿Vamos o cómo podría estar el cuerpo? Claro, eso va a ser como... Me parece que eso es mucho más cansador, más Luqui. Cansador. Mucho más cansador. Entonces el cuerpo se va cambiando según la distancia, según en qué nos trasladamos, porque nos cansamos. Sí. Claro, sí. Bueno, nosotros que vamos a trabajar hoy expresión corporal... Hoy vamos a hacer expresión corporal. Sí, vamos a hacer expresión corporal. Me encanta, señor. ¿Sabe por qué? A ver. Porque yo me acuerdo que usted dijo que la expresión corporal pueden bailar todos y todas y que no importa saber o no de danza. Pero muy bien, Lucas, lo que te acordaste, porque así es. Eso quiere decir que en la casa vamos a hacer tres cosas. Vamos a acomodarnos las ropas. Sí, ay, a ver, me vamos voy a acomodarnos esto. La ropa para que no nos moleste. Nos vamos a poner una ropa cómoda. Vamos a hacer espacio en la casa. Vamos a agarrar un lugarcito y vamos a ver si podemos invitar
a mamá, a papá, el primo, la prima, el tío, la tía, los hermanitos, depende con quién vivimos en la casa, vamos a invitar para que nos acompañen a mover el cuerpo con expresión corporal. ¡Qué lindo! ¡Qué divertido! Señor, ¡Qué divertido! Bueno, entonces, sí. Yo voy a tirar unas consignas para trabajar. A ver. ¿Sí? Sí. Como estamos recordando el desplazamiento que tuvieron que hacer las personas que fueron a firmar esa acta de la independencia de España. Claro. Sí. Vamos a pensar en desplazarnos como se desplazaron estas personas. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Desplazamientos espaciales. ¿Está? Sí. A ver si nos acordamos qué otra cosa trabajamos la clase anterior en expresión corporal. ¿Qué más podemos usar? Yo me acuerdo que trabajamos los niveles, señor. Muy bien. Nivel alto, nivel medio y nivel bajo, que es el piso. Es el piso, muy bien. Así que nos vamos a poder mover con todas las partes del cuerpo por todo el espacio, que es el espacio total, y los tres niveles. Alto, medio y bajo. Perfecto. Bien al ras del piso. ¿Estamos? Perfecto. Sí. Siempre con libertad. Vamos variando. ¿Con libertad en dónde? En el cuerpo. En el cuerpo. Libertades que tienen que ver con esta independencia que estamos hablando por la cercanía de nuestro 9 de julio. Independencia que siempre está en la duda. Si es total esa independencia, como el espacio que vamos a usar. Claro. Si la independencia era para todas las personas. Porque acuérdense que nuestro país estaba habitado por migrantes europeos, por los originarios y por afrodescendientes. Así es. Así que ahora vamos a pedirle música a los chicos y a las chicas y vamos a escuchar atentamente esa música porque tiene efectos relacionados con el tiempo, con lo que usábamos para trasladarnos. Así que vamos a empezar a movernos en el espacio teniendo en cuenta la música. Nariz y boca. Uno más. Muy bien. Volvió el corazoncito a latir más despacito. Ahí estamos. Buenísimo. Qué divertido. Gracias, señor. Gracias. A ustedes, chicos. Muchísimas gracias, señor. Siempre es muy hermosa sus clases. Ay, gracias. Te da mucha energía. Y festejamos la independencia y la libertad y también nos la cuestionamos, como dijo la seño. Bien. Ahora, chao. Listo. Fin. Listo. Fin. Nos vemos la próxima. Nos tenemos que ir. Nos están haciendo así. Nos vamos bailando, capaz. Vamos bailando y nos vemos la próxima. Emprendete a L. Chau, chau. Chau, chau.